cemetery. Yeah. Yes. And it has a sign that says, you can only go in. That's... Solo entrada. Bueno, Mario Díaz, que ya habíamos visto una fotografía de él. Mario Díaz, we've seen before. This José is Jose Manuel, Manuel Force. Force. This is from now, ¿no? Esto es ahora, ¿no? Esto es manipulación. No, sí. Él trabaja con los recuerdos de familia. Son fotos de familia. Él okay. tiene diferentes trabajos. Okay. Atados so de memoria. So this is an artist working in y hace una especie de collage. Old photos, family photos. Lo mismo ha trabajado con hojalastra, atados de familia. Rolando Pujol, we've seen before. Muy simpático la obra de Puyol. Pujol works with a sense of humor. Pedro Abascal, importantísimo fotógrafo cubano también de la década de los 90. A very important photographer from the decade of the 90s. But they're still working today. And they're still working today. Juan Carlos Alon, he's shown in this country, right? Que vamos a ver otras cosas y ahí hay. There we go. Yo estoy mostrando de ellos poco se conoce. Sí. She's trying to show the photographs that are the least known of their work in this country. Y cosas que tienen que ver con la vida cotidiana todavía estamos. And life that deals with home family life. Esto es. José Julián Martí, Canto de Gallo. Where are we now? This is one of the most highly esteemed photographers now working in Cuba. He's 40 mantiene plus su vista joven. With a young outlook. Pedro Abascal, fabuloso, ¿verdad? Kate García. Esta serie de la boda. From 1887. So, is this the first woman that we come across? ¿Esta es la primera mujer que vemos? No, ya habíamos visto a Sirenaica Moreira, Marucha. Okay. So vamos who's a ver working más in the 60s as a woman? Hay muchas mujeres, la vamos a ver aquí. Okay, now we're going to get to the women. An hour into the movie. Marta María, Liumila, viste un trabajo conjunto de Nelson y Liumila. Edgar Aycoa. Ricardo Elías. So do we want to ask a question? What about the epic period from 1960 to 1969? ¿Qué mujer, what woman is there on the front, the only on the front lines? 80. Marucha. No, it was 60. Ah, no, 60 no. No, 60. That was a macho. No. Ah. Don't you get it? What? Don't you get it? That was a phallocentric revolution, my friend. Este es un muchacho muy joven, Arien Chang, que tiene ninguna formación académica. Es un autodidacta que se ha ido ahora adiestrando, bueno, con la experiencia, los estudios de personas como Cañibano, muy cercano a Cañibano. Self-taught, no formal. Pero tiene un talento. Learning, but he's got an innate talent for photography. María Cienfuegos. De las jóvenes fotógrafas, pero esta fotógrafa es de la década de Cañibano, de los años 90. The decade of the 90s. Y está haciendo una fotografía mucho más conceptual actualmente. And that, working on conceptual photography now. What's that a picture of? ¿De qué es una foto? Que ella quiere saber de qué era la foto que vimos ahora. ¿Era un hueco de qué? Se ve la ciudad por atrás. A través de una ventana es un fragmento de la ciudad. A fragment of the city. Este también de María Cienfuegos. Is that a dog? Es una exhibición de perro en Cuba. Exhibición de perro. A dog show. Competencia de perro. Competencia sí. de perro. Roberto Salas, el último. Esta es la parte religiosa. ¿Por qué? Para mostrarles esto, que en los años 60 ellos además hicieron trabajos sobre la religión. Okay, besides what you think that they only did the revolution, they also did other themes. She's going to go into now the religious aspect of these other photographers. Juan Carlos Alon. Juan Carlos Alon. Marta María.
Marta María, que trabaja en su obra, se autorretrata ella y trabaja lo que es el culto de oh, thank you. And she works, de la santería. And she works a santería cult. Do we see this? En la santería, sabes que cuando la persona va a recibir santo, la pelan completamente y ella está haciendo una ofrenda. Mm-hmm. En santería, cuando entra el santo, ¿cómo es? Vuelve a nacer. Oh, y entonces, when the santo comes in, yes. they shave their head. Este es uno de los temas que es más fotografiado por los fotógrafos, no solo cubanos, sino también el extranjero, que es la fe a San Lázaro. This theme is not only photographed extensively by Cuban photographers, but also photographers that come to, from abroad, sí. Or by foreign photographers, the San Lázaro cult. Prácticamente casi todos los fotógrafos actualmente cubanos van a la procesión de San Lázaro, que siempre se hace los días 17 de diciembre. Y esa peregrinación van antes del día 17 y son estas fotografías que... ¿Tú has ido? No, I didn't have been there. I'm not religious at all. But, okay. I know for sure that this is very creepy. Yeah, this is a very strong cultural and religious event in Cuba. It's the procession of San Lázaro. It takes place in December, around December the 17th. And Lourdes was saying that it's an event that a lot of photographers attend and participate every year extensively. Bueno, los paleros, el vudú, este es Abelardo Rodríguez, otro fotógrafo. These are all recent. Is there any voodoo pictures from the 60s when the revolution was, cuando empieza la revolución, los fotógrafos no están interesados en el vudú? No, el vudú no. El vudú no. Además, es poco accesible. So it's very... Para hacer estos registros fotográficos, igual que la santería, hay cosas que se pueden fotografiar, pero hay cosas que no. So, my question was that we're seeing all this stuff from the 80s and 90s, but you know, what happened in the 60s? And photographers do or cover or interested in any of these? And she said no. A lot of the subject matter didn't resurrect till later, and there's certain aspects of this religion in Cuba that is not open to everyone. So. Entonces aquí vamos a ver otras fotografías de diferentes procesiones que se hacen en Cuba. These are different photographs by other. Por ejemplo, aquí Katia, Gonzo González, otro fotógrafo, que esta es la procesión a la Caridad del Cobre. These are Caridad del Cobre processions.